¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Nuevamente aquí estamos en Canal 50, en la televisión cooperativa, haciendo parte del aire. Este espacio maravilloso que tenemos aquí para mostrar a nuestros talentos, a los artistas locales y regionales. Y qué gusto nos da ir conociendo nuevos artistas. Para nosotros, ellos son desconocidos, los estamos conociendo ahora aquí, en parte del aire, pero la región ya los conoce hace rato. Son de San Guillermo, se llaman Buena Madera y están aquí con nosotros y les damos la bienvenida. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Presentamos a la banda, presentamos, como decíamos recién, acá son nuevos en el programa, pero en la zona hace mucho que están tocando. Así es. ¿Cómo está conformada la banda? Buena Madera se forma el 8 de diciembre de 2010. Vamos a entrar en el octavo año. Uh-huh. Es un grupo que nace de una peña de San Guillermo, Peña Guitarreros. Ahí empieza de a poquito a empezar a tomar forma. Uh-huh. Tenemos la fecha de nacimiento fue el 8 de diciembre porque fue el primer escenario, uh-huh. Fue algo muy local. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que podíamos llevar algo de propuesta musical primero a nuestra región. A través de estos años, lo destacable es que la banda siempre estuvo constituida por la misma cantidad de integrantes. Uh-huh. Solamente el integrante mayor, que tiene 82 años, que era el bandoneonista de la banda, dejó la banda por razones de salud. Uh-huh. Hace muy poquito, pero nos acompañó en innumerable cantidad de escenarios. Tenemos la posibilidad de hacer distintos ritmos musicales, primero por la zona donde vivimos, uh-huh. donde sufrimos la interferencia de distintos ritmos. Claro. Del sur, Córdoba, uh-huh. Cuarteto. Hay gente para todo, sí, y la correcto. Gente demanda también, obviamente. Correcto. Que hagan correcto. Determinado tipo de música. Lo que pasa es que al tener varios instrumentos en escenario te da esa posibilidad. Uh-huh. Estamos muy influenciados, bueno, al tener un acordeón, dos acordeones a veces, cuando me acompaña mi hijo, estamos muy influenciados con la música litoraleña, nos uh-huh. gusta mucho el chamamé, lo hacemos a nuestro estilo. Hacemos chacarera, hacemos samba, hacemos taquirari, hacemos cumbia. Uh-huh. Cumbia santafesina, esa es nuestra influencia. Uh-huh. Y tratamos de, lo que yo siempre digo arriba del escenario, de intentar no solamente sonar, sino que sonar y transmitir. Una de las chacaritas que vamos a grabar ahora habla justamente de eso, uh-huh. Del fundamento de la banda. La banda no es solamente un grupo de músicos que hace las cosas a su manera y que trata de ejecutar bien un instrumento, uh-huh. sino que a través de la música tratar de transmitirla a la gente que nos escucha y nos pasa a menudo, tenemos esa suerte. Debajo de la brea.
viví a orillas del Pilcomayo. Mi pecho está clavado, un tiempo que fui feliz. Yo sé que no ha de morir mi amor por el pago. El patio recién regado, debajo de la enramada, violines, también guitarras y bombos van a sonar. La fiesta va a comenzar en Marca Borrada. Son una banda que se toma los desafíos en serio. Por lo que escucho, recién los estoy conociendo. Muchos músicos, como decías vos, ya es una complicación, hay que pasar esa barrera, ese obstáculo. Muchos, muchos géneros, otro obstáculo, y también los instrumentos, porque correcto, le meten violín, le meten otros instrumentos que por allí no son tan tradicionales. ¿Cómo se integra el violín aquí a la banda? Claro, bueno, yo particularmente toco el violín. Uh-huh. Y bueno, la integración es de oído y lo vamos formando nosotros. O sea, yo toco de oído y vamos formando la música en base a opciones que lo vamos proponiendo cada uno, ¿no es cierto? Precisamente en el escenario que estuvimos hace 15 días atrás, que uh-huh, fue en la Doma de San Justo, en una de las radios elogiaban el violín en el chamamé. Y bueno, nosotros decidimos hacerlo así, a nuestro estilo, y le metimos para adelante. Uh-huh. Y bueno, eso por ahí nos identifica, ¿viste? Es que de eso se trata, ¿no? Claro, se trata de, claro, de divertirse y de aprender todo el tiempo. Si no sería muy fácil, ¿eh? Sí, en realidad lo que hacemos es intentamos no aburrirnos, claro, con la música. Entonces tenemos la posibilidad, a través de distintos instrumentos, de poder meterlos, porque también hacemos cumbia con violín. Uh-huh. Algunos arreglitos de violín en la cumbia, cosa que por ahí no se ve. No es muy habitual. Pero bueno, o sea, como te decía al principio, la idea del grupo siempre fue la misma. Primero, sentir lo que hacemos. Después, ejecutarlo de la mejor manera. Para ejecutarlo de la mejor manera se nos hace difícil por dos motivos. Uh-huh. Primero, no somos músicos profesionales. No vivimos de esto. Cada uno de nosotros tiene su actividad fuera de la música. Eso hace de que el tiempo que dispongamos para esto no sea el que quizás uno, totalmente, quiera. Y segundo, el hecho de no ser músicos profesionales, tenemos ese plus de tal vez encarar ciertos temas de una forma muy particular. Sacarse los prejuicios. Correcto. También, ¿no? A eso iba. Las estructuras. A eso iba. Tal vez aquel que hace música de teoría y solfeo, música con pentagrama, con partitura, vea cosas que no sean tan ortodoxas. Pero creo que si a la gente le divierte y si cumplimos la definición de música, uh-huh, que es el arte de combinar los sonidos, me parece que es válido. Que hay baile en el rancho de Cambita, llámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagüen. Al compás del acordeón bailaré el rasquido doble, troteando despacito este doble llámame. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho la camicha, el trotecito tangueado. Van a estar lindas las chanzas.
tiré camisa blanca, mi pañuelo azul y celeste, mi bombacha batarata que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una paca colorada y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a las guainas y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho de Cambicha el trotecito cambiaré. Van a estar lindas las chanzas. Presentemos a la banda, contemos quiénes son parte de Buena. Bueno, la banda está formada por la cantante, uh-huh. La única niña del grupo, Adriana Cordeván, primera guitarra, Martini, Ariel Martini, uh-huh. El Michi, le iba a decir yo, pero bueno, es Ariel. Es el problema de los apodos, no, si no, después no registra el nombre. Después el tenemos Michi. En percusión y zapucay, Santiago Garidón. Muy bien. En batería, Gonzalo Boscarol. El hijo de Sergio que toca, Agustín Areci, que toca acordeón y también hace teclado. Uh-huh. En el bajo, el flaco Motura, que no le gusta que le digan flaco, por eso Hernán Motura. No le gusta que le digan flaco, por eso le decimos flaco. Bueno, Sergio en acordeón y yo en violín y ukelele y algo de voz. Así que esos somos los integrantes de Buena Madre. Hace poco tiempo tuvieron una linda noticia de la gente y de los organizadores. Tocaron en un lindo festival y se traen de ahí una medallita, que está buena colgarla y está bueno mostrarla y está bueno que la gente la sepa. Sí, en realidad nosotros necesitábamos un escenario lejos de nuestra localidad, porque yo digo siempre lo mismo. Nadie es profeta en su tierra, pero a nosotros no nos pasa eso. Es un grupo muy querido dentro de la localidad y en las localidades vecinas. Aquí en Mortero hemos estado varias veces y hemos tenido una respuesta maravillosa. Por ahí, en nuestro pueblo, en los pueblos de alrededor, lo que nos identifican, al principio nos quedaba esa duda de, por identificarnos, tal vez alentarnos. Por eso, cuando tuvimos un escenario lejos de nuestro terruño y ante un público que, según refería la gente de San Justo, era muy exigente, la verdad que la respuesta fue maravillosa. Y lo que vos hablabas, no sé si sirve para colgar en algún lado, pero sí para abrir puertas. Sí, claro. Cuando uno sale revelación o cuando hace mucho ruido, entre comillas, ¿no? En un lugar, eso inmediatamente te abre puertas. Y bueno, yo creo que ese es el mérito de lo que pasó en San Justo con Buena Madera. Y una responsabilidad, porque las puertas se abren, bueno, y hay que entrar. Y por ahí hay lugares que son un poco más difíciles, pero evidentemente ustedes tienen ganas de aceptar ese desafío. Sí, sí, es así. Recién estábamos hablando que, bueno, proyectando de acá en adelante, se van a abrir nuevas puertas y desafíos más importantes
Por ahí esa es la idea, pegar un saltito con toda la responsabilidad que eso significa. Y bueno, también lo otro que quieren las bandas es tener registros. Si ustedes están en este momento desarrollando, están trabajando en el un disco que quieren sacar. En un disco que estamos grabando, en el cual la particularidad del disco es dos temas propios que hablan de San Guillermo. Más desafío, ustedes no la pueden hacer más difícil, ¿no? Claro. La idea surgió, había un chamamé que lo hacía Sergio a su estilo, y por ahí nuestro pueblo pasó a ser de pueblo, pasó a ser ciudad. Entonces fue la idea de escribir, a Sergio le gusta escribir, y escribió una glosa en el chamamé, en donde dice: en el norte de Santa Fe, donde el sol suele esconder, crece un pueblito lindo de gringos de buena fe. Todavía no está aclarando y en el tambo se suele ver el fruto de nuestras vacas, leche pura de ser. Entrando en el mismo pueblo, la avenida te va a sorprender. Cuadritas adentro, la unión cultural te vio crecer. Doblando la ciclovía al parque llegás de a pie. Pasión de San Guillermino, asado y vino has de comer. Porque soy de San Guillermo, pueblo pujante de Santa Fe, donde se habla el castellano y también el piamontés. Y si una lágrima me han visto, expresión genuina de felicidad, es que mi pueblo ya no es pueblo. San Guillermo hoy es ciudad. Esa es la glosa de San Guillermo de ciudad. San Guillermo ciudad. Renacer, porque comprendí que no sé vivir.
pero amigo, negro José, tu futuro va conmigo, negro José, yo te digo fuerte sí. Buena Madera tiene su Facebook, desde que inició el grupo. Van a poder ver todo el pedigrí de Buena Madera, los escenarios que hemos estado, desde una chata, que es una lisa con dos ruedas, tocando en un pueblo muy cercano de acá, con tierra a las 2 de la tarde, hasta una fiesta de la confraternidad frente a 18.000 personas en San Guillermo, soporte de los Guairas, soporte de los Palmeras, soporte... De los Tequis en Suardi, en San Guillermo, de la misma manera, de la misma forma y con la misma respuesta. Gracias, chicos. Gracias a vos. Bueno, gracias. Esto es Parte del Aire. Para esto hicimos el programa, para conocer a los artistas, a los de Morteros, a los de Suardi, San Guillermo, Brinkman, a los de toda la región. A veces se vienen incluso desde más lejos porque saben que este es un lindo espacio para poder mostrar las interpretaciones que tiene cada una de las bandas o de los músicos que por allí hasta se animan a tocar solos. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos encontramos el próximo viernes. Esto es Buena Madera, esto es Parte del Aire. Esto es Canal 50, la televisión cooperativa. Gracias por estar con nosotros. Sonidos, el mágico lugar donde he nacido. Escucho a las taratas soltar su clarinata cuando se ve avanzar. Oigo cantar los grillos entre los matorrales y un cabrito balar en los corrales con cantos y